Bienvenidos todos y todas del otro lado de la pantalla. Estamos por empezar nuestra primera edición del año, un año muy particular. Primera edición virtual, por otra parte, en tiempos de aislamiento social, de nuestro ciclo tan Viernes tan Ciencia, en el Centro Cultural de la Ciencia. Un ciclo que empezó el año pasado con un objetivo, creo, muy claro y que, por otra parte, nos trajo muchísimas buenas. Eh, buenos encuentros, buenas noticias del mundo de la ciencia, de la mano y de la boca de sus propios protagonistas, los científicos y las científicas. Esta es una oportunidad para nosotros muy especial, no se trata solamente de esta primera edición online, se trata de una, una edición en la cual vamos a contar con una científica. Muy querida, para nosotros es un lujo contar con ella realmente. Es Silvina Ponce-Dosso, aunque está allí del otro lado de, de la pantalla, que nos va a contar algo que es absolutamente, creo, relevante para pensar en estos tiempos. Déjenme contarles un poquito más sobre ella. Ella es física, estudió física, hizo su doctorado en física también en la Universidad de Buenos Aires, pero también hizo pos, posgrados doctorados en la Universidad de Maryland y en el Laboratorio Nacional de los Álamos en, en Estados Unidos. Después volvió al país. Ella actualmente es profesora titular de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales en la UBA. Pero no la invitamos solamente, pero igualmente les recomiendo que le pregunten sobre sus temas de investigación en, en física biológica, cómo modelar. Eh, muchas de las cosas que pasan en, en la biología. La invitamos también porque ella hace varios años, diría, creo que si no me equivoco, son unos 19 años, que ya trabaja y se interesó por algo que hoy es absolutamente relevante y es las mujeres en el mundo de la ciencia. ¿Cómo es la vida un, de una científica hoy? ¿Es la misma vida, es la misma rutina que la de un científico? Bueno, ella conoce muchísimo sobre este tema y es eh, en efecto una referente no solo nacional sino también internacional en cómo seguir estudiando y mirando estas desigualdades que todavía existen, si no me equivoco, pero dejo con ustedes a la especialista, a Silvina, investigadora principal de CONICET, profesora titular de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, para que nos cuente hoy y trate de respondernos. ¿Qué es ser científica? Gracias, Silvina. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, este, Guadalupe, por la, por la introducción y muchas gracias por la invitación. Y para mí también es la primera vez que voy a hacer este, esta presentación por Zoom. Así que espero que, que salga bien. Bueno, el título, le puse cómo es ser científica, creo que en el medio lo cambié. Pero bueno, eh, como si alguien leyó el resumen de lo que presenté, en esta charla hay muchas preguntas. Y es porque en, cuando uno hace ciencia, en general hace muchas preguntas y lo que trata de hacer es contestarlas. Entonces veremos cómo... Cómo funciona con esta vía virtual el tema de las preguntas y las respuestas. Pero bueno. Entonces, lo primero que voy a hacer es que imaginen, les voy a pedir a una persona que investiga en ciencia. Y ahora, después de que lo imaginen, les voy a presentar cómo algunos niños y niñas en, el, en años recientes imaginaron. Son en general dibujitos de chicos de Estados Unidos. Pero bueno. Bueno, este es un. Primer dibujo de una especie de científico loco que tiene todos los pelos parados y parece que está haciendo como un Frankenstein. Acá hay otra que también es de un hombre que está como metiendo unos rayos, algo que está cruzando unos electrodos y también con todos los pelos parados, parece que la ciencia a uno lo pone un poco un poco nervioso. Y acá hay una mujer que se la ve más tranquila y amante de los animales con un gatito y trabaja con animales, o sea, los hombres trabajan con estos equipos y cosas. Bueno, este tiene una especie de Frankenstein más inanimadas parece y las mujeres más vinculadas a algo a la vida, a lo biológico. Entonces, piensen a ver cuál es la persona que se parece más a la que ustedes imaginaron, ¿no? Y esto viene cambiando a lo largo del tiempo. Pero veamos qué nos dice Google cuando uno busca científiques sería en inglés que no le puedo asignar un género a esa palabra. Y me da toda esta tira de 11 dibujitos, primero figuras, eh, imágenes, después estas otras, 11 y estas otras 11. Y bueno, no sé si ustedes alguna vez conocieron algunos de estos o oyeron hablar, en primer lugar Einstein seguro, Newton, Pasamos, pasamos, pasamos y recién en el lugar 10 me aparece una mujer que es Marie Curie y falta bastante para que aparezca otra que la verdad que muy conocida no es, que es una escritora de, de libros y naturalista. Y esa es todo, y eso es todo las mujeres que aparecen acá, son muy pocas. Estas son algunas imágenes de físicas, matemáticas y alguna química, todas ellas nacidas entre los siglos XIX y XX. No sé si conocen alguna de estas mujeres científicas. Bueno, les voy a presentar los nombres y voy a hablar de las tres que están en colores, que son las más jóvenes. Esta es Sofía Covalescaya, que les recomiendo un cuento muy hermoso de Alice Munro, que fue Premio Nobel de Literatura Canadiense, eh, sobre esta matemática. Emi Neder, ne 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 que también es matemática. Eh, y esta es Marie Curie, que en realidad ese es su verdadero nombre. Sklodowska era su apellido y Curie era el apellido del marido. Lise Meitner, que es una física austríaca. Esta es otra física, Chien Xing Wu. Rosalind Franklin, una cristalógrafa involucrada en el descubrimiento de la estructura del ADN. Jocelyn burnell, que voy a hablar. Eh, Marianne Mishrahzani y Donna Strickland, que ellas voy a hablar un poquito más. Entonces les voy a contar de un poco de ellas. Y claro, ustedes tal vez me digan, las mujeres del siglo XIX o principios del siglo XX, dedicarse a cualquier tarea, no solo a la ciencia, era muy difícil, sino era la tarea doméstica. Pero ¿qué pasó después? ¿Y qué pasó con las mujeres científicas después? ¿Y qué pasa ahora? Y por eso entonces déjenme hablarles de las que estaban en fotos en colores. A Jocelyn la conocí personalmente en distintas actividades de mujeres en física. Ella es una mujer nacida en Irlanda, este, hizo su doctorado en Cambridge y es, mientras hacía el doctorado descubrió lo que llaman los pulsares, que son unas estrellas que se comportan como si fueran un faro, o sea, giran y mandan la luz como si fuera un faro. Entonces yo desde la Tierra veo, a veces veo luz, a veces no veo luz, a veces luz, a veces no luz, o sea, pulsan. Y eh, unos años después su director de tesis y otro investigador ganaron un Nobel por eso y siempre se criticó que ella no había sido reconocida. Sin embargo, ella dice que cree que no fue porque fuera mujer, sino porque era la estudiante de doctorado. De todos modos, en años más recientes, eh, se, esto se revirtió de alguna forma y le dieron un premio que es en moneda, en dinero, muchísimo más que un premio Nobel, 3 millones de dólares, que lo dedicó justamente al avance de las mujeres en la ciencia. Eh, yo les dije que la conocí personalmente y me acuerdo una, una anécdota que contó, que siendo ella investigadora y teniendo un hijo, eh, una vez el hijo se empezó a sentir mal en el colegio y la trataron de encontrar a ella y como no la encontraban, después de un rato largo de buscarla, le dijeron al hijo, ¿estás tan enfermo como para que tengamos que llamar a tu papá? Bueno, esto eran los años 70, ¿no? Para ver que eh, las responsabilidades domésticas eran, no estaban equirrepartidas en ese momento, y eso va cambiando, pero no tanto. Bueno, esta es Donna Strickland, ella es de Canadá, eh, desarrolló láseres de pulsos ultracortos cuando hizo su doctorado, y en 2018 ganó el premio Nobel con su director, o sea, esto es distinto de lo que pasó con Jocelyn, pero este, lo raro es que fue la primera mujer en ganar un premio Nobel de Física en 55 años. Y Marianne Mirzahani, que es, este, era una matemática, lamentablemente murió a los 40 años, muy joven, muy joven, nacida en Irán, hizo el doctorado en Estados Unidos y eh, se destacó al principio en Olimpiadas de Matemática. Y eh, es la única mujer que ganó un premio muy prestigioso de matemática. Tal vez sepan que en matemática no hay premio Nobel, pero este es un poco como un premio Nobel que se entrega a matemáticos o matemática con hasta eh, 40 años de edad. Y fue la única vez que una mujer ganó. En el 2014 esto se da cada cuatro años. O sea, vemos que eh, recién ahora empieza a cambiar un poco el reconocimiento de las mujeres científicas a nivel de estos premios que son los más prestigiosos de las disciplinas científicas. Bueno, ¿cómo es en Argentina? Acá este, ahora estuvimos oyendo hablar bastante de científicos y científicas en relación a la COVID, en particular el kit de serológico desarrollado por el grupo de Andrea Gamarnik en el Instituto Leluar o el de eh, detección del virus, de la RNA del virus, eh, que lo hicieron gente del Instituto Milstein, uno de los grupos liderados por Carolina Carrillo. Bueno, veamos un poquito sobre las vidas de estas dos mujeres que aparecen en estos kits nuevos de Argentina. Andrea estudió bioquímica en la UBA, hizo el doctorado, después hizo postdoctorado, volvió a Argentina en 2001 e inició un laboratorio de virología molecular en el Instituto Leluar. Carolina estudió biología en Mar del Plata, después hizo el doctorado en la UBA, también hizo postdoc, pero dentro de la Argentina con una beca de CONICET y ahora es investigadora en el Instituto Milstein. Eh, Andrea también es investigadora en el LELUAR. Y desde 2011 trabaja en kits de diagnósticos para otras enfermedades. Entonces, una de las cosas primeras que vemos es que hay una gran versatilidad en la formación científica porque... No es que nos convertimos en enciclopedias de conocimiento, sino que adquirimos herramientas para tratar de generar nuevo conocimiento, para tratar justamente de contestar esas preguntas que nos hacemos todo el tiempo. Y entonces podemos tratar de abordar y buscar contestar nuevas preguntas que no habíamos intentado contestar antes, como en el caso de este nuevo coronavirus, ¿no? que es nuevo para todos. Y hay otras cosas que se repiten. Eh, hay que estudiar para hacer ciencia, está el doctorado, está el postdoctorado, y bueno, está la investigación, cómo se empieza. Y en general, en las disciplinas que son, que yo las voy a llamar exactas y naturales, no quiere decir restringidas a la facultad de exactas y naturales, sino las ciencias naturales y matemática, computación, etc. En general se investiga en grupo, en tal vez en algunas áreas de matemática hay alguna persona que investiga sola, pero en general es una actividad más bien comunitaria. Y entonces, ¿cómo funcionan estos grupos? Y para eso les voy a contar un poco de mi vida. Bueno, yo estudié en un colegio todo de mujeres. No sé si eso tiene que ver en el hecho de que haya seguido una disciplina científica. Y entré a la facultad en el año 78 para estudiar física sin saber bien qué, qué era la física. La carrera de física, en general en todas las carreras de física de, de Argentina, la licenciatura termina con una tesis. Acá les estoy poniendo una imagen de justamente el canal de YouTube del Departamento de Física que se inauguró con la cuarentena para transmitir las tesis, las defensas de tesis. Y esta es una defensa del 19 de mayo, o sea, es algo nuevo. Y para hacer esa investigación hay que entrar en un grupo de investigación. Cuando yo tenía que buscar, en esa época era popular una serie que se llamaba Cosmos de Carl Sagan, que era un astrofísico de Estados Unidos, que realmente me fascinó y empecé a buscar grupos que trabajaran en temas de astrofísica porque eran lo que yo quería investigar. Y así llegué al Instituto de Astronomía y Física del Espacio, que también está en Ciudad Universitaria, e hice mi tesis con un astrónomo y con un estudiante de doctorado de física. Y para hacerlo tuve que aprender muchas nuevas cosas. En particular, nuevos lenguajes también, por ejemplo, cómo programar, que yo no, no había aprendido hasta ese momento. Y después del tema específico de la investigación, la astrofísica. Y en ese, en ese aprendizaje también empecé a aprender que eran lo que se llaman los papers, que ahora les voy a contar, acá les pongo una imagen, este es el paper donde se describe la estructura del ADN, que uno de los coautores es un físico. Este, que había trabajado en radares en la Segunda Guerra. Esta es la tapa de una revista muy prestigiosa y tradicional de física que se llama Physical Review. También empecé a escuchar hablar del CONICET y entonces les voy a contar un poco qué son estas cosas, los papers y el CONICET. Bueno, el CONICET es un organismo nacional que ahora está bastante en el candelero. Yo en ese momento no sabía demasiado qué era, pero sí sabía que había personas que investigaban cuyos sueldos eran pagados por el CONICET. Que trabajaban en el instituto donde yo estaba haciendo mi tesis, en la facultad y en otros lugares. Y que había personas que estaban haciendo sus doctorados con becas pagadas por CONICET. Y entonces, casi todas las personas que estaban cursando conmigo, el objetivo era hacer el doctorado. Era como nadie se lo cuestionaba en ese momento. Creo que ahora hay un poco más de diversidad de mirada de qué hacer después de la licenciatura. Pero en ese momento era: todos vamos a hacer doctorado. Y para eso buscábamos beca de Conicet u otras personas se iban directamente al exterior también. Entonces, bueno, tuve que buscar plan de trabajo, plan de investigación que encontré. Pero entonces les quería contar también sobre los papers, cómo es el tema de los papers. Porque, bueno, nosotros, como les dije, tratamos de contestar preguntas, hacemos investigación. Y qué hacemos cuando encontramos alguna respuesta a esas preguntas que nos hacemos? Bueno, tratamos de contárselo al resto de la comunidad científica. Eso siempre que estemos dentro del ámbito científico académico, porque también una opción es que queramos producir algún, alguna tecnología, alguna cosa vendible. Entonces ese es otro camino, que es el camino de las patentes, de la protección de la propiedad intelectual, etcétera. Eso no me voy a referir, me voy a referir al área académica. Eh, bueno, entonces publicamos trabajos, que son los que llaman los papers, en revistas especializadas, hacemos presentaciones en conferencias y ahora también se usan mucho las redes sociales para comunicar resultados. Pero de todas estas vías son los papers los que tienen más relevancia porque pasan por lo que se llama una revisión de pares. O sea, hay otros científicos o científicas que leen los papers antes de que sean publicados y dicen esto está bien esto está mal lo tienes que corregir te dan la opción de corregir lo aceptan no lo aceptan etcétera eh, ahora no todas las revistas tienen el mismo prestigio y cuanto más prestigiosas más difícil es que acepten los manuscritos que uno envía y como en toda actividad humana hay sesgos inconscientes de los evaluadores de los editores de las revistas porque no es lo mismo que llegue un paper de una universidad desconocida en un país eh, en vías de desarrollo que llegue un paper de la Universidad de Harvard en Estados Unidos o que llegue de un grupo consolidado muy conocido o que uno de los coautores sea una persona muy conocida. Ya sé, la persona que va a evaluar se predispone diferente. Y en ese sentido, frente, digamos, la, en general, las personas más famosas son hombres y entonces esa predisposición afecta de forma diferente a hombres y a mujeres. Bueno, siguiendo con mi vida, acá estoy yo dando mi primera charla, que es bien importante dar charlas, y esto es en una conferencia internacional, era regional en ese momento. Eh, es muy importante traer esas, esas conferencias de internacionales al país porque no siempre es tan fácil salir a darlas a otros lugares. Y la exposición a la comunidad científica internacional es muy importante de los resultados propios. Bueno, me recibí de licenciada, aquí estoy recibiendo mi, mi título, este, empecé una beca de CONICET en el 84 y ese año también me casé con un físico. Eh, bueno, en mi, durante mi doctorado tuve mi hijo, que nació en 1987, y este, en ese momento las becarias de CONICET no teníamos licencia por maternidad, con lo cual hacíamos un arreglo informal. Con quien dirigía nuestras becas, nuestros doctorados, eh, para ausentarnos del lugar de trabajo. Pero en esa época de no internet, este, si uno, por ejemplo, quería hacer una simulación numérica, tenía que ir al lugar físico donde estaba la computadora, no la tenía en la casa ni se conectaba por internet. Entonces, aquello estoy con mi hijo trabajando en mi oficina de IAFE en algún momento. Después de que mi hijo cumplió tres meses, conseguimos este lugar en una guardería que había en arquitectura. Súper importante que existan estos jardines. Hay un jardín maternal en Exactas que ahora está abierto no solo a mujeres, sino también a hombres. Y veo a muchos papás que llevan a sus hijos e hijas. Eh, eso es fundamental. Pero bueno, un poco más sobre mi doctorado. El ambiente del IAFE era eh, muy inspirador, era muy... Este, de colaboración entre los distintos estudiantes, charlábamos, leíamos papers, ahí, ahí está la tapa de mi, de mi tesis, que fue sobre plasmas astrofísicos, sobre algo que se llama turbulencia de Alfvén, también publiqué papers, eh, tuve que cursar eh, materias para, para terminar mi doctorado, y bueno, después de que uno termina eso, ¿qué hace? Bueno, ahí hay distintas opciones, y en ese momento, con el que era mi marido, eh, decidimos hacer un postdoctorado en el exterior. ¿Por qué? Bueno, en ese momento pensamos para ganar más experiencia, para interactuar con investigadores de grupos reconocidos internacionalmente. Nos podemos preguntar si ahora ese traslado físico es necesario, dada la conectividad que existe. Y yo creo que sí, que es necesario, pero bueno, después lo discutiré un poquito más. Y algo que yo no sabía en ese momento y es que es muy importante amar redes de contacto. Es muy importante que te conozcan personalmente, que vean, que te conozcan y vean tu trabajo con otros ojos, ganar visibilidad. Bueno, en el mundo académico justamente no solamente hay que escribir papers. Alguien los tiene que leer. Es un poco como las redes sociales. Necesitamos recibir me gusta. No tenemos solamente que tener los posteos Necesitamos que haya muchos me gusta y que otros nos retuiteen, por ejemplo, o sea, que nos citen. Eh, y eso no es solo por una cuestión de ego, porque nos gusta que ah, yo puse algo y todos me están mirando. Es una propia necesidad para avanzar en la carrera, para conseguir trabajo, para conseguir fondos para investigar. O sea, esta dinámica de redes en el ambiente científico sin. La red a través de las redes sociales se viene dando desde, desde que yo empecé a hacer ciencia segura. Bueno, volviendo al tema de mí, mi postdoctorado, cómo ir a dónde, cómo compatibilizar dos carreras. Ese es un tema que afecta mucho a las mujeres porque en las parejas este, heterosexuales muchas veces sucede que la mujer deja de lado su carrera para permitir el avance del marido. Esa era la mayoría de los casos que yo conocí de parejas estadounidenses. Mujeres que habían estudiado, habían abandonado esa carrera, profesión, lo que fuera, porque seguían al marido físico, típicamente, o matemático, que iba de un lado para el otro para avanzar en su propia carrera académica. Otra opción es buscar un lugar donde ambos puedan trabajar, aunque uno tal vez tiene una posición más segura, con salario, y tal vez la otra persona ni siquiera tiene salario. Y tiene una posición más flexible. Otra es cada uno va a un lugar distinto. Esto en Estados Unidos era muy común entre parejas de gente de China, súper común. Pero les voy a contar una historia que es de dos argentinos: Gabriela González, que es una física que es muy reconocida y que tal vez ustedes hayan oído hablar de ella, porque es la que anunció la observación de ondas gravitatorias en el 2016. Gabriela. Este, en el 2001, que es cuando sale esta nota, estaba casada con Jorge Pulling, sigue casada con Jorge, y era, eh, estaba trabajando en Boston. Y Jorge tenía un cargo en Filadelfia. Y Boston y Filadelfia están bastante lejos uno del otro. Entonces tenían en el medio una casa rodante y se encontraban los fines de semana. La notas de la revista puso el amor y el problema de los dos cuerpos, que es un problema muy famoso de la física. Bueno, volviendo a mi situación, fuimos a la Universidad de Maryland con mi ex marido, acá nos está despidiendo toda la, la familia. También fuimos con beca de CONICET, pero solo una de ellas paga, la otra no. Y en Estados Unidos el tema de cuidado de niños es muchísimo más difícil y más caro. Eh, bueno, queríamos seguir después de los dos años de la beca de CONICET y entonces buscamos postdoctorado en otro lugar y eh, mandamos cartas a 60 lugares y eso quiere decir que las personas con las que trabajábamos en la universidad de maryland mandaron cartas de recomendación a 60 lugares y este ahí se ve el tema de la red de contactos porque las personas con las que nosotros trabajábamos tenían cierto ascendiente o prestigio de forma que cuando sus cartas de recomendación que esperábamos fueran buenas llegaran a quienes tenían la potencialidad de contratarnos, este, vieran esa carta y decían, bueno, ah, puede ser interesante esta persona contratarla. O sea, ahí se ve esta cuestión de la red de contactos, que es muy importante en el avance de la carrera. ¿Y por qué tantas cartas? ¿Quién nos iba a pagar? Bueno, les voy a contar un poquito de cómo se financian las investigaciones. Eh, hay distintos ámbitos, ¿no? Donde se hace investigación y yo me voy a referir más que nada a la universidad, que es donde hace se hace más ciencia básica y en general en Estados Unidos y también me voy a referir a cómo es un poco el ambiente de Estados Unidos que es donde estamos ahora en mi relato personal eh, donde los profesores trabajan eh, con dedicación exclusiva en las universidades haciendo investigación y pero para hacer investigación en general hace falta dinero porque si uno hace experimentos necesita reactivos, necesita distintos tipos de insumos, si hace simulaciones numéricas necesita computadoras buenas, si también necesita impresoras, este, pero también por esta cuestión de las redes de contacto necesita viajar, ir a conferencias, visitar otras instituciones, pagar las publicaciones en algunas revistas se paga para poder publicar, depende de las disciplinas. Bueno, ¿y cómo se consiguen esos fondos? Se consiguen escribiendo proyectos y enviándolos a agencias que financian. Eh, en Estados Unidos, la más conocida dentro del ámbito académico es lo que llama la NSF o National Science Foundation. Y después, dependiendo del tipo de temas en los que uno in investiga, puede conseguir otro tipo de fondos, como por ejemplo de los Institutos Nacionales de Salud o del Departamento de Energía, etcétera, etcétera. Acá también en Argentina este, hay agencias financiadoras nacionales, principalmente en Estados Unidos también hay fondos privados para financiar. Los proyectos es no solamente el plan de trabajo y decir, yo quiero contestar esta pregunta y lo voy a hacer siguiendo estos pasos porque antes hice esto otro que me parece que me dice que voy a poder avanzar de esta forma sino que también se evalúa a al investigador o investigadora que presenta el plan y a todo el grupo de trabajo. Y cuando se aprueba, se, este, se le otorga el dinero por una cantidad de años para ese proyecto. Y ese dinero también es usado para pagar a becarios, a estudiantes que hacen su doctorado, para pagar a postdoc y también a algunos investigadores que no tienen todavía un cargo fijo, eso que se llama soft money. O sea, como dinero suave. Bueno, después de esas 60 cartas terminamos yendo al laboratorio de los álamos y en realidad no solo dependió de las 60 cartas, sino que dependió de un encuentro personal, porque esta fue una oferta que fuimos ahí por una oferta que recibió mi exmarido, que un investigador que él había conocido personalmente, con el que había interactuado, él le había gustado mucho lo que él hacía y entonces le ofrece presentarse a un postdoc en, en los álamos. ¿Y cómo lo había conocido? Bueno, en una actividad que es bastante típica de la física teórica, que es eh, que hay lugares donde no hay gente trabajando permanentemente, pero que sí se organizan encuentros libres, muy libres, típicamente a lo largo de un mes, típicamente en el verano, en el que la gente, en un ambiente distendido, personas que trabajan en temas similares, van a pasar un tiempo y este era un centro de física en Aspen que es un lugar paradisíaco en las montañas rocallosas que es un lugar de esquí hiper famoso y este, las personas ahí van sin obligaciones de dar clase etcétera a discutir todo el tiempo de ciencia y eventualmente venir con nuevas ideas nuevas colaboraciones y fortalecer esas redes de contacto y fortalecer esas redes de contacto bueno yo fui a Los Álamos en lo que se llamaría Soft Funny. Y Los Álamos es un laboratorio muy grande, en que tiene una parte que es como una universidad y otra parte que no, en un pueblo de muy pocos habitantes. O sea que es un pueblo muy tranquilo que gira alrededor del laboratorio. Y mientras que en Maryland yo había interactuado más que nada con un grupo de investigación y sus contactos, el lugar donde estuve en Los Álamos tenía esta idea más de la circulación de la gente. O sea, no había... Eh, gente permanente, sino que éramos en general postdoc, venían muchos visitantes temporarios y eso realmente a uno lo expone a un montón de ideas nuevas, a poder que lleguen las personas que están trabajando en los temas propios, más, este, más reconocidas esas personas, etc. Y si bien acá en Exactas nosotros tenemos muchísimos investigadores, en general... Son de, de disciplinas distintas y a mí me supercopa escuchar las charlas de, de otras disciplinas, pero también a veces me gustaría escuchar al especialista de mi temática que no siempre viene a visitar a Buenos Aires. Entonces, ese traslado a lugares donde hay mucha circulación expone de una forma a, a distintos modos de mirar, de abordar los problemas, que es muy importante para la propia formación y además es muy, eh, muy regocijante. Bueno, en los álamos tuve a mi hija, eh, también ahí empecé a trabajar en física biológica, que es mi temática actual, aprendí a esquiar, diferentes, diferentes cosas. El asunto es que como yo estaba en esto de soft money, no tenía una licencia por maternidad, no tenía nada, me dejaban de pagar si no iba al laboratorio, con lo cual mi hija nació un 22 de septiembre y yo el primero de noviembre ya estaba de nuevo trabajando. Por suerte había conseguido una babysitter y que estaba cerca del laboratorio y le iba a dar la teta. Eh, bueno, como mi trabajo siempre fue teórico-computacional, también pude trabajar ahí, ya teníamos una computadora en mi casa, eh, antes de volver al laboratorio. Ahora, no es que lo hice por obligación, sino también por la pasión por investigar, porque cuando uno se mete a tratar de contestar esas preguntas, es como un, un trabajo detectivesco. Por, y a veces se encuentra con dificultades y dice, uy, esto que yo creía que se podía resolver de esta forma no se resuelve así. Y se la pasa pensando, pensando en cualquier momento libre que uno tiene, está tratando de ver cómo le encuentra la vuelta a la respuesta a esa pregunta que se había hecho. Entonces, hay una cosa de una gran pasión y no es solamente una cuestión de la obligación del propio sistema. Ahora estábamos muy instalados en Los Álamos este, con mi familia y en un momento tuvimos que decidir qué hacer y elegimos volver. Volvimos en 1994 a la Argentina. Yo eh, en ese momento tenía un cargo, tuve un cargo interino de profesora adjunta gracias al que era el director del departamento de física, Billy Dussel, que era una persona que promovía mucho la incorporación de gente nueva y la incorporación rápida porque también había ingresado a la carrera de CONICET, pero eso tardó como un año en hacerse efectivo. Bueno, mucho después vino el Ministerio de Ciencia y el programa Raíces, que ayuda a la repatriación de científicos y científicas de Argentina, y es súper, súper importante, porque volver es muy difícil, es muy difícil. Eh, por ejemplo, en el caso nuestro, con los dos chicos, mi hijo no hablaba castellano, eh, el ambiente era... De un pueblo de re pocas personas a una ciudad con todos los nervios que había en el colegio, eh, la guardería para mi hija, los chicos se enferman, especialmente están en contacto con nuevos bichos, la búsqueda de la casa, o sea, son muchísimas cosas y eso sumado a, bueno, me, me estoy insertando como profesora, tengo que empezar a armar mi grupo de investigación, tengo que empezar a pensar en cómo consigo dinero, etcétera, etcétera, ¿no? Sumado a las problemáticas específicas de Argentina, encontré un recorte de un diario de esa época, cortando la calle frente al CONICET, porque eh, nos había mandado a lavar los platos el que era el ministro de Economía de ese momento, eh, Domingo Cavallo. Pero bueno... Tenemos esta mezcla de pasión por la investigación, pero también hay una presión del sistema para publicar, para ser visible, para sostener las redes de contacto. Y eso a veces lleva a lo que se llama en inglés workaholism, que es uno se vuelve alcohólico del trabajo y trabaja en todo instante libre que tiene. Y eso empezamos a hacer con mi ex marido. En el verano de la Argentina nos íbamos a trabajar a Estados Unidos, poníamos a los chicos en la escuela, guardería, lo que hiciera falta. Y, este, y así estábamos prácticamente sin vacaciones y también a veces nos íbamos en forma separada y eso es muy difícil de sostener personalmente. Bueno, eventualmente nos separamos. Esto parece una locura y uno se pregunta, ¿tiene que ser así? No, no tiene que ser así. Las mujeres científicas son menos visibles porque les resulta más difícil compatibilizar esta locura con las tareas de cuidado que habitualmente recaen más en las mujeres, no solo de niños, sino de, de las personas mayores ¿no? de la familia. Bueno, no, no es solo por eso que a las mujeres les cuesta más avanzar. En 2001, Marcia Barbosa, que es una profe de, de la Federal de Río Grande do Sul, me invitó a recolectar datos sobre mujeres físicas y encontré datos que yo no esperaba. Fuimos con Karen Holberg de Bariloche a la primera reunión, Conferencia Internacional de Mujeres Físicas, donde se juntaron unas 300 personas en París. Y ahí para mí fue de repente ver algo en lo que yo nunca había reparado, pero que me había pasado. Y acá les muestro un pequeño gráfico que quedó con algunas cosas sin, sin escribir, que es la proporción de mujeres en rojo y la proporción de hombres en azul. Eh, miembros de la carrera de investigador del CONICET. El CONICET tiene distintos niveles, empieza la más baja es asistente, después viene adjunto, después viene independiente, principal y superior, y lo que uno ve es que la cantidad de mujeres, la proporción de mujeres va cayendo. Esto es 2001. Y se puede preguntar, bueno, tal vez 2001 está reflejando lo que pasaba muchos años antes, que había menos mujeres. ¿Es una cuestión de tiempo? No es una cuestión de tiempo. Porque estos son los datos del 2013 y también tienen la misma gráfico que se llama de tijeras. Porque en algunas disciplinas se cruza, o sea, física ya empieza con menos mujeres. Esto es la carrera de investigador en física. En otras disciplinas empieza al revés y se cruza, como en las de áreas más de sociales. Bien, entonces, ¿cuál es la experiencia actual? Bueno, yo después de esa invitación de Marcia, fue un viaje de ida. Me metí muy de lleno en el tema de ciencia y género, tanto en física como en grupos interdisciplinarios. Y este es el grupo en el que estuve últimamente, eh, con un proyecto financiado por el, el este, Consejo Internacional de Ciencia sobre brecha de género, cuyo informe fue publicado este año. Está en inglés, lo tenemos que terminar de traducir. Hay un resumen en castellano con muy lindos dibujitos. Acá estoy yo dibujada según la. la eh, Dibujante, lea Castor de este, de este libro. Y en el marco de este proyecto hicimos una encuesta que fue respondida por 32.000 personas que se dedican a ciencia de casi 160 países. Y les voy a dar algunas de las preguntas con sus respuestas para ver cómo la experiencia, esto es lo que relatan las personas que responden, ¿no? de las mujeres y de los hombres es, son distintas. ¿Sufriste interrupciones significativas durante tus estudios doctorales? Las mujeres dijeron en un 60% más de las oportunidades que los hombres que sí. ¿Diste una charla invitada, a una conferencia? Acá fueron los hombres que en un 20% dijeron más veces sí. ¿Sufriste discriminación? Los hombres dijeron nunca cinco veces más que las mujeres. ¿Te encontraste con situaciones de acoso? En la Universidad del Trabajo, las mujeres dijeron casi 15 veces más que los hombres. ¿La carrera influyó en tus decisiones sobre tener hijos, casarte, convivencia, etcétera? Las mujeres un 60% de veces dijeron más. Y acá les muestro un poquito de respuestas de Latinoamérica y Caribe. Estos fueron analizados por el Instituto de Investigaciones Estadísticas del Instituto de Física de Estados Unidos. Y entonces es sobre los casos de acoso. Bueno, acá vemos este, las mujeres, un 45% dice que no lo encontró y un 63% de los hombres dice que no, pero después tenían las opciones de contestar varias cosas. Las mujeres en un 34% dice que escucharon que le pasó a otra persona y 24% dice que le pasó a ella. Mientras que los hombres, bueno, 31% dice que escucharon que le pasó a otra persona, 6% vio que le pasó a otra persona y 3% le pasó al hombre. O sea que son experiencias muy distintas. Y lo otro que es muy distinto también es los estereotipos asociados a las tareas que realizan hombres y mujeres y eso influye sobre la evaluación y sobre la visibilidad del trabajo de mujeres y hombres. Y en particular invito a todos a visitar este sitio de Londa Schiebinger, que es una investigadora de, de Stanford, es una historiadora que hace mucho que trabaja en ciencia y género, que se llama... Gendered Innovations, su proyecto. Y estas este, frases que estoy poniendo son traducciones libres de, de su frase, que dice estos sesgos implícitos que están metidos sin que nos demos cuenta en la propia noción de qué es bueno y qué es malo en ciencia, afecta a las mujeres en ciencia. Y les voy a presentar un resultado de un experimento que se publicó en el año 2012, en el que mandaron currículums idénticos. Unos decían que se llamaba John, que es un nombre de hombre, y otros Jocelyn, que es un nombre de mujer. Y Jocelyn recibió menos ofertas laborales, menos salario, y les voy a mostrar el tema del salario, porque acá se ve cuántas veces recibió John, más o menos, un salario alrededor de 30.000 dólares, y fíjense, Jocelyn no llegaba a 27. ¿Quiénes hacían esta discriminación? Por igual, hombres y mujeres. O sea... Todos tenemos estos estereotipos muy metidos. Y también pasa que las mujeres tenemos unos estereotipos que nos afectan a nuestra propia desempeño. Y eso se llama el síndrome del impostor, que a veces pasa que uno dice, lo que yo hago no está bueno, no vale la pena, o yo no soy buena para matemática, por ejemplo. Y este es un experimento con niños de 10 a 11 años, en los cuales se los divide en grupos y se les dice... Algunos te voy a evaluar en geometría y a otros te voy a evaluar en dibujo. Y cuando le dicen en geometría, les va peor a, los, a las chicas que están en rojo que a los chicos que están en gris. Y cuando les dicen en dibujo es al revés. O sea, las mujeres se predisponen distinto en base a su propia expectativa de desempeño en una disciplina u otra. O sea, su autoestima también. Entonces tenemos... Por un lado, discriminación, acoso, violencia, vida personal, síndrome del impostor, muchas cosas. ¿Qué hacer con esto? Bueno, lo primero, visibilizar el problema, tratar de poner mecanismos para, para disminuir, evitar, involucrar a la comunidad, porque esto es un cambio cultural, desafiar los estereotipos y tratar de que las nuevas generaciones crezcan en un ambiente un poco distinto. Y esto es lo que venimos impulsando desde todos estos movimientos de mujeres en ciencia y está muy bueno que Ana Franqui, que está frente al CONICET ahora, ella desde hace muchísimo está metida en este tipo de grupos. Yo la conocí así y hasta hace poco, no sé si lo sigue siendo, era la presidenta de la Red Argentina de Género, Ciencia y Tecnología. Bueno, discriminación, acoso, violencia, todas estas cosas feas que les estuve diciendo ¿Me arrepiento de haberme dedicado a la investigación científica? No, para nada, para nada. Es divertida, es creativa, es desafiante, es algo que genera muchísima pasión y además me permitió conocer muchísima, muchísima gente de muchos, muchos lugares y vivir de algo que me apasiona. Pero sin embargo creo que la tenemos que convertir en una actividad más humana, más, más compatible con otros aspectos de la vida. Pueden ayudar las nuevas tecnologías. Ahora estamos experimentando bastante, justamente muchas conferencias internacionales están pasando a versión online. Pero bueno, necesitamos que todos tengan acceso a esas tecnologías y en los países en vías de desarrollo eso no es tan fácil. Está también el tema de los horarios cuando son las conferencias internacionales y también hay algo del, de la presencia cara a cara que es irreemplazable. Pero bueno, tenemos que que pensar, a ver cómo estas nuevas tecnologías nos pueden ayudar a disminuir sesgos y a permitir un avance mejor de las mujeres. La cuarentena está afectando más a las mujeres en general en ciencia que a los hombres por el tema del cuidado de los niños y eso también lo tenemos que pensar. En estos momentos tenemos, debemos reflexionar sobre todo esto. Bueno y con esto termino. Muchas gracias. Y no sé cómo se hace el tema de las preguntas. Este, para, para ver... Bueno, no sé si hay un moderador de las preguntas o yo tengo que mirar a ver qué preguntas se hicieron por YouTube y, este, y tratar de ir contestando. Entonces, eh, veo, por ejemplo, eh, que preguntan cómo se empieza a investigar. Bueno, yo un poco lo, lo comenté, eh, uno se acerca a un grupo de investigación y aprende de, de compartir con ese grupo, o sea, en el área de las ciencias exactas y naturales. Uno no, eh, no pone sus propios temas, sino que busca un grupo donde insertarse que tiene sus preguntas y se acopla a eso. Y recién, después del doctorado, es que empieza a formular sus propias, sus propias preguntas. Eh, a ver, déjenme ver qué otras. ¿Qué otras preguntas? ¿Cómo motivar a niñas y adolescentes a estudiar ciencias básicas? La, me van corriendo las preguntas y las voy contestando un poquito. Eh, bueno, una de las cosas que pasa muchas, primero, ¿cómo motivar en general a estudiar ciencias básicas? Muchas veces en la escuela secundaria se, encien, se enseña las ciencias como, eh, como si fuera algo que hay que aprender de memoria, como algo que ya viene hecho de antemano y en realidad es una construcción de lo que viene de la observación, de hacerse preguntas, de tratar de sistematizar. Y entonces, conectarse con la observación y el experimento, que es algo que de niños, hay un momento en que empezamos a preguntar por qué, por qué pasa esto, cómo funcionan las cosas y que después eso va decayendo, esa curiosidad innata que tienen los niños hay que revivirla. Y hay que revivirla también en el colegio, y hay que revivirla y no hay que tener miedo, que eso es una dificultad. Yo estuve bastante involucrada en cursos de, de entrenamiento de profes con las laptops de conectar igualdad, y una de las cosas que les pasaba a algunos profesores era que les daba miedo de saber menos de cómo manejar la computadora que los estudiantes. Y no hay que perder, no hay que tener miedo a, tal, a decir no sé cómo se hace algo. Y muchas veces en los experimentos pasa eso, porque hubo un error, porque no salió bien. Y no siempre uno se da cuenta de cómo explicarlo y hay que animarse a decirlo. Entonces, mostrar a la ciencia como algo que genera pasión por contestar preguntas y eh, que, eh, que es súper interesante ponerse a... Cuando sale algo mal, también hay un interés en eso, no, no presentarlo como algo que está cerrado, sino que algo que está en una construcción permanente. Y a mí me parece que eso incentiva a todas las personas. Y después, bueno, este, tratar de que eh, las chicas no sientan que ellas no les puede ir bien en cierto tipo de temas. Ahí hay un montón de distintas actividades en distintos países, hay campamentos específicos para chicas, pero bueno. Eh, hay discusiones, por ejemplo, yo que vengo de un colegio de, de mujeres, porque en mi época estaban segregados, la mayoría de los colegios públicos en, de hombres o mujeres, Nos, a veces uno se pregunta si eso hace que haya una mayor proporción de mujeres que vayan a las disciplinas científicas, porque a veces se las asocia, en particular las de, más de matemática y física y computación, con ser muy nerd, con algo que no es femenino. Que, con algo que segrega, que uno no va a ser aceptado por lo que se espera de uno. Y tal vez si uno está en un colegio todo de mujeres, eso no pesa tanto. Pero bueno, eh, todo lo que sea charlar, eh, romper estereotipos, todo eso es lo que va a ayudar a atraer más personas a, a las disciplinas. Este. A ver, veo una, una pregunta de una colega que me dice, ¿cómo se gana visibil visibilidad? Bueno, eh, ahora el tema de la visibilidad está bastante distinto tal vez de lo que yo describí, porque también hay el tema redes sociales, está impactando, me parece, en, en las ciencias. Pero en general la visibilidad se gana muchísimo en función de las redes de contacto. Porque, eh, o sea, si uno colabora con gente que ya es visible, ayuda a la propia visibilidad. Y por supuesto, después está el tema de, eh, por ejemplo, cuando uno organiza, si uno está en una organización de conferencia y piensa, a ver, a quién voy a invitar a dar charlas, me parece que hay que hacer un ejercicio de, este, de pensar en más nombres de mujeres, porque... Típicamente se olvidan los nombres de mujeres. Lo mismo pasa con los premios. Entonces, hay, los premios, hay premios específicos para mujeres ahora, como el premio L'Oreal, y eso da muchísima visibilidad a las personas que ganan esos premios. Esos premios son muy importantes. Entonces, eh, una vez que se gana un premio, empieza a haber entrevistas, empieza a ver, eh, la gente presta otra atención a lo que genera esa persona porque realmente la valoración de, de los, del trabajo no tiene solamente que ver con la calidad, sino con cómo se lo muestra, cómo es percibido por los otros y cómo, cuánto llega a los otros. Y en el medio de un ambiente donde hay cada vez más, más personas haciendo investigación, un aporte se pierde en una marea gigantesca, es como en una red social. Y entonces, este... Hay que de alguna forma contribuir a que esos aportes de las mujeres no pasen desapercibidos, no caigan en la nada de, de ese mar de, de resultados que hay todo el tiempo. ¿no? Eh, bueno, me hacen algunas muchas preguntas distintas. Eh, Tanta sabiduría la plasmas actualmente en clases o solo en investigación. Bueno, yo soy profesora, así que he venido dando clases todo el tiempo. Ahora estoy, porque por otro lado, eh, estar en la universidad pública es también una decisión, una decisión consciente por el rol que me parece fundamental de formar a nuestros graduados y, gra y graduadas. Eh, me parece que es súper fundamental. Y, y bueno, estuve dando clase hasta este verano, ahora estoy a cargo de una materia que no tiene en, en exactas de la UBA, que no tiene clases, que es evaluación de los planes de licenciatura, de los proyectos, pero tengo planeado dar, este, dar una, un curso el año que viene también. Me salteo muchas, este, muchas, muchas preguntas, porque eh, ¿cómo anda Argentina dentro de la ciencia? Bueno, depende de con qué países lo compares, ¿no? Si uno lo compara con los países que invierten más, es un, un país este, que no es de los principales, ¿no? Pero eh, en términos de inversión por investigador, me parece que lo que produce es, es importante. Y eh, yo creo que nuestros, nuestros graduados son excelentes. Y tenemos muchísimos que se destacan en el mundo. que nos está dando parece excelente y que pueden desempeñarse excelentemente en cualquier lugar del mundo. Lo que hay acá es limitación de recursos. Porque, bueno, también al ser, no ser tantos, o sea, hay limitación de recursos, las cosas son en general importadas, cuestan mucho. Eh, por ejemplo, si uno quiere comprar reactivos en Argentina, las empresas envían, ahora no tengo ni idea en época de cuarentena, pero en época de no cuarentena, una vez por mes, por ejemplo. En Estados Unidos, yo pongo hoy la orden y me llega por Federal Express al día siguiente. Entonces, no, no hay comparación, o sea, además de que, bueno, que tenés otro tipo de subsidios con otros montos pero también la disponibilidad de los insumos, de los equipamientos, es totalmente diferente, porque además son muchos más, hay mucho más dinero, hay escalas incomparables de dinero con lo que hay en Argentina, y son muchas más personas. Entonces hay un mercado para los proveedores de esos, de esos insumos, de esos reactivos, de, de esos equipamientos. Entonces nosotros, yo creo que se trabaja con calidad. Se trabaja formando la mejor gente, este, pero hay una limitación en los recursos que, bueno, y en cantidad de gente y en, y en los recursos económicos, que es, nos vuelve un poco incomparables con, con otros países. A ver, ¿en qué tema estás trabajando? Eh... Después otro, soy doctorando y remo en dulce de leche cada vez que presento un proyecto. Bueno, yo ahora estoy trabajando, eh, bueno, ahora estoy en algunas cosas vinculadas a COVID, con gente de, de matemática de la UBA y eh, con otro físico de, que está en, con Iset y San Andrés y en colaboración con un biólogo del Instituto de Biología y Fibine, que no me acuerdo bien qué quiere decir toda esa sigla, de la UBA y gente de Rosario, en algo que se llama pooling de muestras, que quiere decir eh, si yo mezclo muchas muestras de, por ejemplo, de un isopado, eh, si puedo hacer un test para detectar el virus, cuál es la forma óptima de ir haciendo esas mezclas para identificar de cuál, de, de, la, de los que forman parte de la mezcla, cuál es la que estaba infectada. Estuvimos trabajando desde el punto de vista matemático, ahora vamos a avanzar sobre la cosa más biológica y de implementación. Y estoy también en, empezando un modelado, o sea, de, de lo que sería de COVID, empezando un modelado de eh, la dinámica del receptor que le permite el ingreso del virus a la célula. Porque hubo ciertas controversias sobre si los... Eh, medicamentos que bajan la presión, algunos, que actúan sobre ese receptor, podía estar afectando el ingreso del virus. Entonces, desde el lado del modelado, interactuando con gente que hace los experimentos en distintos modelos animales, estoy trabajando en eso, ahora más vinculado a esto de COVID. Eh, bueno. Bueno, no sé. ¿qué tal Silvina? Aprovecho este instante para, para agradecerte muchísimo a vos y hay, como habrás visto, muchísimas preguntas que siguen llegando. Hay una que a lo mejor me, me da también curiosidad personal, es una pregunta que hace Sara Vilmes en relación a la responsabilidad social de los científicos. Hoy si pudieras comentar algo, si te parece... Eh, mencionar algo al respecto para ir un poco cerrando esta presentación maravillosa. Ah, bueno, gracias. Bueno, este, hay distintos aspectos en cuanto a la responsabilidad social, creo yo. Eh, porque, bueno, hay distintos tipos de investigaciones, ¿no? Investigaciones eh, más, más o menos aplicadas y. Y a veces uno se pregunta cuando trabaja en ciencia básica eh, con, un, con un cargo pagado desde el Estado y habiendo estudiado en la universidad pública y habiendo realmente recibido una inversión del propio país en uno mismo, eh, cómo devolver al país esto. Y a veces uno está investigando, no sé, en física hay muchas teorías sobre las que se está investigando para tratar de unificar las leyes fundamentales de la física, y se pregunta si eso tiene sentido en un país como la Argentina, eh, si está bien que uno con su sueldo de una universidad pública trabaje en esos temas no aplicados. Y me parece que nosotros en la universidad, eh, formando a, a los graduados, estamos cumpliendo un rol. Bien importante porque la idea es que no solo formemos a gente que nos reproduzca a nosotros. Justamente una de las cosas interesantes de la formación científica es la, el pensamiento crítico, la, la versatilidad, la posibilidad de, 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 de abordar muchísimas temáticas distintas. Y yo además de eso, eh, con otra gente del Departamento de Física, nos sentimos... Este, en particular, como, eh, y nos sentimos en la obligación de involucrarnos también en tratar de mejorar la enseñanza de la ciencia, de alguna forma, en los colegios, y de, de dar nuevas herramientas, y eso lo, hacemos, lo hicimos aparte de nuestra, de nuestra actividad del día a día de formar a los graduados de la universidad, que fue todo este entrenamiento de, de profesores con las netbooks. Eh, me parece que son, bueno, y después otras personas que trabajan en otro tipo de temáticas abordaron otras problemáticas y me, me parece que son cosas bien importantes y que justamente dentro de este cambio cultural que a mí me gustaría de hacer una ciencia más humana, eh, me parece que también hay que tener en cuenta el valor que tienen esos aportes más allá de los papers, ¿no? Que eh, muchas veces... En, cuando uno está en un sistema científico académico, se valora eh, los papers, las presentaciones, lo que da la visibilidad a las investigaciones, y se valora en menor medida todo eso que sería más la, me viene, eh, como se llama, extensión, ¿no? Que sería el, cómo desde la universidad podemos, desde la universidad y desde nuestras disciplinas, ¿no? Porque hay como les dije, hay diversidad de disciplinas y no me voy a referir a todas, eh, tener un impacto sobre la sociedad que en definitiva nos está sosteniendo. Y me parece que eso también requiere un cambio cultural de, del propio sistema. Muchísimas gracias, este, por, además también por dejarnos un poco pensando en esta idea del cambio cultural, ¿no? de, de involucrarnos culturalmente. Eh, para justamente hacer de, de la ciencia una ciencia más humana como propones. Hay muchas más preguntas, de hecho muchos quieren contactarte. Yo no sé si querés o te parece... Sí, le puedes querés, el, mail, el, si les puedes dar un si, email. Si podés compartir o podemos compartir. Sí, nos puedes sí, escribir sí. a la cuenta de contacto del Centro Cultural de la Ciencia, a la cuenta de mail contacto arroba csciencia.gov.ar y seguramente ahí quienes estén interesados en contactar a Silvina, les compartimos eh, su casilla de correo. Y por último, contarte y agradecerles, porque al otro lado de la pantalla hay muchísimos docentes, profesores de distintas partes del país, muchísimos alumnos también. Eh, traté de armarme un punteo más o menos justo y abarcativo de todos los colegios hay colegios de Bransen, de Lanús, de Olivos, también de Ciudad de Buenos Aires. La verdad que es, para nosotros, muy, muy lindo que sean parte de esta primera edición de Tan Viernes Tan Ciencia, y bueno, con esta oradora de lujo que es Silvina. Así que, sin más, les, les agradecemos muchísimo que hayan estado del otro lado y esperamos verlos en la próxima edición de Tan Viernes Tan Ciencia donde otro científico u otra científica nos va a estar contando un poquito más sobre qué es esto de hacer ciencia desde el lado de adentro, desde el mundo de la ciencia. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes ¿eh? por la invitación. Me encantó. Gracias. Hasta luego.